Se dice que en la India se encuentra la sabiduría. No toda, pero sí bastante. Y muchos pensadores indios, muchos filósofos, algunos considerados como académicos, otros considerados directamente como santos, han dicho muchísimas frases de sabiduría, aforismos y frases célebres de la India, palabras de un saber milenario. Es una recopilación que yo he efectuado de todas esas perlas de conocimiento que los sabios y los filósofos indios nos han dejado. Está clasificada evidentemente por temas, está documentada y es una colección que va a dar mucho que pensar. Sabéis que los libros de aforismos pues sirven para leer uno cada día y meditar sobre ellos, no únicamente para salpimentar nuestros textos con citas eruditas, sino también para llegarnos a alcanzar una sabiduría mediante la reflexión. El sistema indio de enseñanza consiste en darte un texto para que lo rumies durante un día, durante una semana y luego comentarlo en voz alta. Estos aforismos sirven perfectamente para este propósito e incluso para ese propósito para el que se usaba en España el Kempis, ¿verdad? Para abrirlo por una página al azar y ver qué dato, qué de sabiduría, de conocimiento se te da para que guíe tus pasos ese día. Aforismos y frases célebres de la India en Editorial Miraguano.